¡Hey! ¿Qué tal, amantes del groove? ¿Cómo estáis? Soy Rafa Beltrán de rafaslabbass.com. Espero que estéis muy bien, de todo corazón. Hoy os quiero enseñar uno de los slabs que para mí me resultan más impresionantes, uno de los slabs que más me gustan, porque me parece fascinante, ya que con muy poco va a parecer que vamos a hacer mucho, ¿ok? Además, es una técnica bastante curiosa, porque ataca el slab, digamos, como si lo atacáramos de forma normal, pero en vez de hacerlo en varias cuerdas, lo haremos en una. O sea, todo el slap lo vamos a manejar en una cuerda. Eso no quiere decir que cambiemos de cuerda y vayamos haciendo otro tipo de notas, ¿vale? Pero en principio, el slap que sería un slap de 4, esto. ¿Vale? Que combinamos cuerda, por ejemplo, 3 y cuerda 1. Lo que vamos a hacer es combinarlo todo en una misma cuerda. Por tanto, va a ser el pulgar y el índice en una misma cuerda. Si normalmente hacemos pulgar y dedo 2 en cuerda 1, ¿vale? En este caso, o cuerda 4 y cuerda 2. En este tipo de slap lo vamos a combinar todo en la misma cuerda. O sea, pulgar y dedo 1, ¿ok? Dedo 1 porque en principio no vamos a estar en cuerda 1, por tanto va a ser el dedo 1. Lo vamos a combinar en una misma cuerda, de esta forma. Entonces, el secreto donde está en mano derecha va a ser golpear con pulgar y dedo 1. Para esto os aconsejo, si no os habéis hecho nunca, vamos a practicar en todas las cuerdas esto, pulgar y dedo 1. Pulgar y dedo 1. En este caso, la mano izquierda la vamos a mutear. Entonces vamos a empezar con cuerda 4. 1, 2. Empezad por cuerda 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. De esta forma. Luego ya vais cambiando de cuerda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fijaros que no cambio los dedos, ¿eh? Podemos hacerlo de 1. Más lento. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Fijaros que no repito cuerda, ¿eh? Luego de 2. Más lento. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Apoyaros en el 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cuando ya controléis esto, ya vamos a empezar a mezclarlo con notas. Para esto, como os he dicho, de esto hay múltiples combinaciones. O sea, puedo empezar con nota, como he empezado yo, o puedo empezar con mutes. Entonces, una vez hayamos practicado esto muy lentamente y luego subiendo de velocidad, como siempre os digo, que lo vais a controlar esto. Vamos a empezar con el ejercicio. Ok, el ejercicio empezaría en traste 7, cuerda 3, traste 7, cuerda 3, lo que sería mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Traste 7 en cuerda 3. Vamos a golpear con pulgar, primera nota, el mi. Y luego ya va a ser todo controlar esto.
En principio el pulgar, menos la primera nota, va a ser todo muteado. Pulgar y dedo 1. Pulgar y dedo 1. Por tanto, en mano derecha no va a parar. Y lo vamos a mezclar con nota. En principio las notas van a ser con el índice, excepto algunas que van a ser con el pulgar. Entonces va a ser esto. Eso va a ser el primer paso. Entonces, en mano derecha, esta no para. Entonces va a ser combinar, esta no va a parar. Y vamos a combinar traste 7 en cuerda 3, mi. Traste 5 en cuerda 3, re. Traste 7 en cuerda 3, mi. Y traste 5 en cuerda 3, re. ¿Ok? Pero la técnica es esta. Entonces vamos a combinar lo que serán estas notas, el mi y el re, y luego se va a ir a cuerda 2, traste 5, lo que sería sol, y cuerda 2, traste 6, lo que sería la bemol. Por lo tanto, vamos a hacer mi, re, doble mute, y traste 5 en cuerda 2, lo que sería sol, y la bemol. Ese sería el primer paso, que sería este. Fijaros que cuando voy a cuerda 2, el primer golpe es con el pulgar también. Y es un ligado. Un ligado de sol a la bemol. Con el pulgar, repito. Siguiente paso, va a ser lo mismo, pero con la contestación, que sería traste 7 en cuerda 2, lo que sería la, si bemol y otra vez la, traste 7, traste 8 y traste 7, de esta forma. Ahí va a ser ligado y golpe. Ligado con el pulgar y golpe con el dedo 1. Ligado y golpe con el dedo 1. Ligado con el pulgar y golpe. Repito. Lento. ¿Ok? Pero siempre será la misma técnica.
Una vez controlemos esto, ya las cuerdas que queramos. Fijaros que cuando cambio de cuerda, cambio también el pulgar y el dedo 1. O sea, cuerda 2, cuerda 3 y cuerda 4, pulgar y dedo 1. Por tanto, lo que hay que controlar es esto. Por ejemplo, en una misma cuerda. Podemos empezar muteando. O ya ligando. Entonces, el groove será... Pues nada, hasta aquí el ejercicio de hoy, espero que os haya servido, espero que hayáis controlado la técnica. Simplemente es esta no para, e ir mezclándolo con notas. Para eso lo que tenéis que hacer es controlarlo en todas las cuerdas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Luego os ponéis un ritmo y empezáis a jugar, un ritmo lento. Si os ha gustado, os invito a suscribiros a mi canal, los que aún no estéis suscritos, rafaslabbass.com/rafabeltran. También podéis solicitar información sobre mis dos cursos para aprender el bajo desde todos los niveles a mis dos mails de información, info@rafaslabbass.com y rafaslabbass3@gmail.com. También os invito a visitar mi página web www.rafaslabbass.com. Ahí podéis encontrar también información sobre mis dos cursos. Recordaros que estos cursos os los envío mediante un enlace para que os los bajéis directamente a vuestro ordenador para siempre y los tengáis siempre para poder estudiar sin ningún tipo de tiempo ni restringimiento de horas, ¿okay? Por tanto, son unos vídeos que os descargáis directamente a vuestro ordenador mediante un enlace con una contraseña exclusiva. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, espero que hayáis aprendido esta técnica que me flipa. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Abrazos gruberos, un saludo muy grande. ¡Chao!